Se le quiero seguir un tuquito aquí para amarrar la polea, lo que yo hago. Entonces yo primero lo paso, me lo mido acá. Primero que hago, dale vuelta aquí. Y voilà. Así pongo la polea yo, mira. Chequen este pedo. Cada quien lo pone como se le hace más fácil, y a mí se me hace un poquito más fácil de esta manera. No sé cómo la ven ustedes. Aquí nomás le hacemos unas vueltas. Una vuelta para aquí. Esta nomás para laquear el sistema. Otra vuelta por aquí. Y después le ponemos la polea. Y le ponemos la soga de una vez. Y está raza. Entonces aquí, esta polea, ya me la saco por acá. Y le hace un nudo. No, para que no esté colgando. Ahora sí le vamos a cortar. Vamos a asegurarnos que no esté en la línea de corte. Y le cortamos primero aquí. Aseguramos que esté todo bien. Voilà, ahí va. Aprieta la machino. Corte. Estoy contado con el terruchín. Y pues es lo malo de no traer mis aros ese día. Uso el transporter yo. Igual ahí va otro. Y la neta ando batallando ahí para meterme el serrucho. Cuando lo meto ahí en esa parte, batallo mucho para meterlo y batallo mucho para sacarlo. No estaba acostumbrado. Entonces pues ahí están bajando el tronco. Ya nos trabajando, no queremos golpear los buches, pero pues no se pudo sacar hasta afuera. Entonces pues aquí le dejo con el video, raza. No sé qué piensan ahí del videito este. La neta pues así lo seguimos bajando. Sigo bajando, haciendo un corte. Ese corte se hace diagonal, poquito para abajo. Al rato se los explico bien. Funciona, a uno le gusta, a uno no le gusta. Entonces,
Pues ahí quedó el video, raza. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, dejen su comentario, cómo lo hacen ustedes para amarrarla. La verdad, yo lo amarro así, se me hace un poquito más fácil. Si se fijan, ahí se mira la polea que no tiene para dónde salir, porque en vez de salir se mete más. Y con la otra de los extremos que va la que hago el sistema, pues ahí queda al llavazo. Entonces, pues ahí estamos, raza. Cualquier cosa, estamos en los comentarios. Y pues espero les haya gustado el video. Nos vemos, eh.